Una avioneta se desplomó este lunes sobre un centro comercial Aurrera en Temixco, Morelos. El saldo oficial es de 3 personas muertas y 5 más heridas. Hay gente atrás. Por la matrícula N426EM, se conoce que la avioneta cubría la ruta Acapulco-Cuernavaca luego de haber volado entre Puebla y Acapulco previamente. Alguna de la información que ya tenemos es una avioneta King Air C90 con matrícula N426EM. Esta avioneta, pues al parecer tenía un destino a Acapulco, no sabemos todavía bien los datos, es una avioneta particular. Salieron lastimadas tres personas y hay 3 personas fallecidas. Las 3 venían en la avioneta más una cuarta de las que salieron lesionadas, que fue trasladada al hospital. El lugar del accidente fue acordonado por personal de Protección Civil y Seguridad Pública. Creo que nadie está preparado para un accidente así. Pues nosotros nada más escuchamos el golpe. Cuando sonó muy fuerte pensamos que era un accidente. Pero desgraciadamente pues salimos y pues nos comentaron y pudimos saber de que una avioneta se había estrellado. Estábamos hablando por teléfono y me dijo que venía un avión muy bajito. Ajá, y dice, le digo, pues sí, pues siempre pasan así. Dice, no, dice, pero ese viene demasiado bajito. Y agarra y me dice, no, dice, creo se va a caer. Le digo, ¿cómo sí? Dice, y ya nomás me dijo, ya se cayó. Le digo, ¿cómo crees? Dice, sí, dice, y en Bodega Aurrera. Y ya dice que él sí fue, pues hasta ahí, se acercó corriendo cuando luego cayó el avión. Pero te digo, me quedé sin batería y ya no hablé. En redes sociales, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, expresó que se atendía la emergencia. La Fiscalía General del Estado informó que las víctimas mortales son el piloto, la copiloto y una pasajera de la aeronave, todos ellos con domicilio en Puebla. En tierra, 3 personas que estaban en el interior del mini súper resultaron heridas, por lo que fueron atendidas por los paramédicos de la Cruz Roja. Hay gente atrás.